Miguel Morales Molina, casi 54, profesor de enseñanza secundaria en el Instituto Eduardo Valencia de Calzada de Calatrava. Soy licenciado en Ciencias Químicas y en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Casado. 4. Aldea del Rey. Al Partido Popular. Pues por la vocación de servir al pueblo y el gusanillo de la política que todos la llevamos encima. Digamos lo que digamos. 0. 0, 0. Ni comisiones, ni plenos, ni nada. 0. Desde hace año y medio. Antes eran 430 al mes por asistencias a plenos y comisiones. Pero desde agosto del 2011, 0. Somos muchos, ¿eh? Los que estamos así. Que el pueblo salga adelante. El pueblo debe evolucionar, debemos tener fábricas hortofrutícolas, debemos potenciar el turismo y eso traería que el pueblo avanzara. El paro que tenemos, no tan grande como otros pueblos cercanos, pero el que haya una familia que no llegue a fin de mes me preocupa y mucho. Y los ayuntamientos no tenemos la vara de crear empleo como tal, nada más que los planes de empleo y lo que podamos ir haciendo. Por eso me preocupa el que no tengamos empresas, las que a mí me gustarían, que dieran trabajo real y por tiempo indefinido. Deseo acabar la reconstrucción de nuestro Palacio de la Clavería, generar un foco de trabajo, como será la hospedería, junto con el Centro Cultural, que allí iré enclavado, y que la gestión que hemos cogido del Castillo de Calatrava la Nueva salga adelante y que genere riqueza para el pueblo. ¿Qué es lo que no he hecho? Llevarlo ya a la práctica eso. Me hubiera gustado ya estar funcionando así. He prometido generar riqueza en el pueblo. Y en eso estamos. Y en eso estamos. Que pese a la crisis en la que estamos metidos, saldremos adelante. Porque Aldea es un pueblo muy trabajador, es un pueblo agrícola y estamos saliendo adelante. Junto con el turismo, como he mencionado antes, tendremos las dos patas y la industria que nos falta. Sería la tercera pata donde se asentaría el desarrollo definitivo de Aldea del Rey.